Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Enorme placer saludarles. Estamos listos para desarrollar el contenido de esta tarde, el repaso de lo más importante que ha acontecido en las últimas horas, informativamente hablando. Amigos y paisanos, gracias de verdad por siempre estar pendientes de las transmisiones de este servidor, ¿verdad? Ustedes saben que siempre antes de desarrollar las temáticas en la noticia del día, los saludo y me encanta hacerlo porque en la tarde, en la noticia del día, en las cosas como son, tengo más tiempo, ¿verdad? Héctor Pérez, ya listo, Natán, saludos desde Los Ángeles, California. Adán Rox dice, Carlos Escobar, saludos, Natán. Saúl Soto, buenas noches, Natán. Miguel Escobar, saludos desde California. Neri Santa María, ahora Natán, saludos desde Austin, Texas. Frank Catalán, Natán, saludos, buenas tardes. Leti Fermán de Ordóñez, saludos cordiales desde Houston, Texas. Marvin García Roque, ahí vamos otra vez. Hoy sí démosle con todo, dice. Reinaldo Lazo Cruz, saludos cordiales, Natán, desde Montreal, bendiciones. Santos Ramos, saludos. Isaí Cárcamo, saludos, Natán, desde Texas. Mario Torres, buenas tardes, Natán, desde Maryland. Sandra G, con todo, Natán. ¿Qué hay de nuevo con Quijano? Lorena Contreras, esa noticia ya la dieron, Natán. ¿Cuál ya la dieron? ¿Cuál ya la dieron? ¿Cuál noticia ya la dieron? Lorena Armodio Amaya, suéltala, Natán. José Mengíbar, ya estamos listos. Douglas Gil, Santos Ramos en Houston. Leti Fermán de Ordóñez. Tito Lemus. No hay audio. ¿Cómo no, Tito? Revise usted su teléfono porque yo estoy aquí escuchando la referencia. Viene. Juan Martínez, saludos desde Houston. René Núñez, Osmín Nolasco, saludos desde Baltimore, Maryland. Y Guillermo Rodríguez se ha sumado también desde Nueva York. Bueno, miren, traemos información de Mauricio Funes, quien es prófugo de la justicia. Traemos información de Norman Quijano. Y bueno, hoy el fiscal general de la República habló del caso, de ambos casos, y pues creo que es importante revisar los acontecimientos en referencia a estos dos personajes que hoy se confirmó. Bueno, al menos en el caso de Norman Quijano, ya nos dijo salud, Lulú, ¿verdad? Adiós, adiós, ya nos dejó silbando en la loma, ¿verdad? Bueno, en realidad Norman Quijano ya no vivía en el país, se había ido para Honduras. Ya sabemos que a alguien le había advertido que existía la posibilidad de girarle orden de captura por el tema de el presunto financiamiento de grupos criminales de pandillas. En tal sentido, pues él salió con quien es su esposa, es una ciudadana hondureña, entiendo que era diplomática de Honduras aquí en el país y regresaron a Honduras. Ganó una diputación al Parlamento Centroamericano con Arena, nunca se presentó, fue desaforado aquí en el país y se generó un gran debate por ese tema en el sentido de establecer si verdaderamente la Asamblea Legislativa como tal, siendo era un diputado salvadoreño que representa los intereses del país allá en el Parlamento Centroamericano, podía desaforarlo, ¿verdad? Pero al final fue desaforado y está acusado ahorita formalmente, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de él. Bueno, Reina Esther dice, hola Natán, Dios te bendiga. Miguel Pereira, hola Natán, saluditos desde Los Ángeles, California. Un guanaco en DC dice, saludos desde Washington, ¿verdad? Así que vamos a hablar. También hoy tuve una invitada muy especial en el programa. Me encantó entrevistar a Rosita Herrera. Y no solo por lo que representan ustedes, ¿verdad? Sino que Rosaminta Herrera
tenía 38 años, desde 1984 que salió del país, que no regresaba, que no venía. Vino y bueno, ella está muy nostálgica, muy emocionada. Y saben, me ha dado mucha pena ajena ver tanta gente miserable, tanta gente destilando odio contra sus propios hermanos salvadoreños. Y como siempre, son personas que utilizando el anonimato, cuentas falsas en redes sociales, atacan, ¿verdad? Entonces, a todos estos personajes que han estado criticando, atacando, porque yo subí un segmento de la entrevista a mis redes sociales, pues los he bloqueado. La verdad es que es bochornoso, ¿verdad? Es bochornoso y un poco, da hasta un poquito de asquito, ¿verdad? De ver que personas en el país hablen tan mal de sus propios compatriotas. Son poquitos. Son poquitos, no crean que son muchos, son poquitos, ¿verdad? Pero sí, de verdad, que miserable, ¿verdad? Verdaderamente, solo una persona que tiene odio, rencor en su corazón puede hablar tantas estupideces, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo dejamos, ¿verdad? Ahí lo dejamos. Yo insisto, amigos paisanos, que de la abundancia del corazón habla la boca, dicen las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pero bueno, me encantó entrevistar a Rosita Aminta Herrera, ¿verdad? 38 años de no venir al país y bueno, al final fue una maravillosa plática que tuvimos con ella. Tenía muchas ganas de entrevistarla porque en realidad yo soy fiel creyente de darle voz a quien no la tiene, de esta mujer salvadoreña, trabajadora, que salió en la década de los 80 huyendo de la guerra civil, pues hoy viene y habla con propiedad de sus sentimientos, de lo que ella percibe, por qué se motivó a venir. Así que lo vamos a revisar más adelante, ¿verdad? Porque es necesario. Y como ella, hay más de 3 millones de salvadoreños solo en los Estados Unidos, sin sumarle los que están en Canadá, los que están en Australia, los que están en Italia, los que están en Japón, los que están en República Popular de China. Bueno, diseminados nuestros hermanos salvadoreños en todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo. Así es que bueno, me dio mucho gusto. Vamos a revisarla más adelante. Bueno, es la temática que vamos a desarrollar, ¿verdad? Y miren, fíjense que, como ya se los había comentado, hoy tuve una invitada muy especial al programa, ¿verdad? Rosa Aminta Herrera, compatriota salvadoreña, viviendo en California, madre, esposa. Salió en 1984 y no había regresado porque no sentía deseo de venir. Es hasta hoy que ella precisamente ha evidenciado cambios, es que ella decide venir con su familia y ya acongojada pues se regresa, ¿verdad? Con deseo, dice, de volver al país, ¿verdad? Así es que para mí fue muy gratificante entrevistarla y hablamos de varios temas. Hablamos de qué la motivó a venir, hablamos de el anuncio que hizo el presidente Nayib Bukele de buscar la candidatura para permitirle a la población que decida si lo reelige en cargo de presidente de la República de El Salvador. Y hablamos del sentimiento que ella tiene por lo que pasó en años anteriores cuando los partidos políticos tradicionales los traicionaron, los marginaron y nunca les dieron de manera efectiva una posibilidad de poder incidir en las políticas del país, ¿verdad?
Así es que vamos a empezar con Rosaminta Heredia, amigos paisanos. Lo primero, por supuesto, cómo se sentía, ¿verdad?, venir al país. Aquí, un primer segmento de la plática que tuvimos con ella. Era en los tiempos en que la señorita Lorena Peña dirigía, andaba de dirigente con el Zamora, un tal Rubén Zamora. Sí, con él. Esos eran los dirigentes que andaban comandando todo eso. Se oían mucho, los nombres de ellos. Sí. La insurrección. Sí, 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 sí. Por eso ahora, Natán, yo no sé si esté correcto que yo lo diga, pero a mí, la verdad, a mí me molesta hasta oír sus nombres. Porque debido a esa clase de personas con esas mentalidades tan retorcidas, muchos salvadoreños tuvimos que huir de acá. No nos queríamos ir, pero nos vimos obligados. Nos sacaron de nuestra tierra. Prácticamente nos expulsaron por el mismo miedo que ellos crearon en nuestras vidas. Nos vimos obligados a irnos. No es que quisiéramos irnos, nos tuvimos que ir. Entonces, por eso yo digo ahora, ¿de qué hablan? Yo me confundo. Porque yo digo, ¿de qué hablan? ¿De qué paz hablan? ¿Cuándo? Si El Salvador nunca tuvo paz. Más de 30 años nunca tuvo paz El Salvador. Cuando ellos prácticamente querían adueñarse del país. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? ¿De tenernos a nosotros bajo su yugo? Eso era lo que realmente ellos querían. Y a mí lo que más me aterrorizó fue de cuando empezaron a llevarse los niños para reclutarlos, para meterlos a sus filas malvadas que ellos tenían. Entonces yo dije, no, mis hijos, yo prefiero mejor irme a sufrir a otro país, aunque duerme en la calle, pero yo no quiero estar aquí. Aquí porque la debía reclutar a tus hijos. Sí, sí, porque mi niño ya estaba en edad de ¿qué? Iba a cumplir 7 años el mayorcito. Eso era una realidad, sí, Rosa. Entonces sí. La guerrilla buscaba a los niños. Sí, se los llevaban de las escuelas. Eso es algo que nadie me lo puede contar. Yo me di cuenta. Y ahora que lo quieran negar, ¿cómo? Si uno lo vivió y lo vio. Se metían a las casas. Porque incluso en nuestra casa se metieron. Buscando armas, buscando medicina, no dijeron dinero, pero sí dijeron medicina, ropa, alimentos, o sea, ellos sin ningún respeto. Entonces, ¿por qué nosotros ahora tenemos que tenerles consideración? Si ellos ahora hablan de nosotros, los que estamos afuera, como que nosotros fuéramos, no sé, como con menosprecio, así hablan de nosotros, mas no saben que por culpa de toda esta gente con esas mentes malas que tenían, nos vimos obligados a irnos, porque nos hicieron sentir por muchos años, Nata, que nosotros ya no éramos salvadoreños. Y yo decía, pero ¿cómo? Si nosotros seguimos siendo salvadoreños hasta el día en que muramos. Sí, claro. Aunque yo esté naturalizada en los Estados Unidos. Pero ahorita que estoy aquí, pensar que tengo que regresar, pues sí, me da nostalgia otra vez. Muy bien. Pero le pido a Dios volver el próximo año. Yo quiero regresar. Yo quiero regresar. A pesar de que los zancudos me han dado unas cuantas picaditas. Sí. Pero quiero regresar al Salvador. Sí. Es que es bien lindo. El Salvador es lindo. Y yo digo que los que están aquí adentro tal vez no lo aman tanto como nosotros. Sí. Porque sí lo extrañamos mucho, mucho, mucho. Yo extraño mucho. Y le digo yo a Alexia, a la diputada Alexia Rivas, yo le digo ahí, le digo yo, me dolió haber dejado mi país. Y cuando ellos fueron a Los Ángeles, nosotros fuimos al conversatorio donde ellos asistieron. Ahí la conociste. Allí la conocí a varios diputados. Y bien lindo porque ellos nos dieron acceso a hablar con ellos. Sí. Y fue cuando yo hablé con ella y le dije... No ¿Ya habías hablado con diputados de tiempos pasados, así? No, no sé. Solo de nombre los conocí en forma negativa. Pero así acercarte a un diputado. No, eran unos personajes de alta alcurnia que uno no se podía acercar a ellos, ¿te acuerdas? Pero ahora no, es tan diferente. Esos diputados son
una belleza de sí. personas. La diputada Rivas, Alexa Rivas, te invitó a la plenaria. Ella me invitó a la plenaria. Oh, sí, sí. Estuve con el presidente de la asamblea, linda persona, muy linda persona, el diputado Ernesto Castro, muy linda persona. Estuvimos con varios diputados, con Jorge Castro, con Auerbach, Felipe Interiano, Raúl Chamagua, Mulato, Edgardo Mulato, sí, con varios. ¿Te con sientes varios representada tuyos? Por bueno, muy emotivas las palabras de Reina, de Rosa Minta, ya le estoy cambiando el nombre, de Rosa Minta. Yo quiero decirles de que pues a mí se me hacía un nudo en la garganta porque mi madre también vive en los Estados Unidos y bueno, extrañamos a nuestros familiares y por las circunstancias que todos ya sabemos, tuvieron que salir. Y yo veía a Rosa Minta y pues me acordaba de mi madre, pero al final, por supuesto, me dejó una gran reflexión de la entrevista que yo le hice a ella, y es precisamente el amor el que tienen los hermanos viviendo fuera de las fronteras patrias por el país. No se olvidan de su patria, lo llevan en su corazón. Imagínense, ella está triste porque se va. Bueno, hablamos con Rosa Minta también de el anuncio que hizo el presidente Nayib Bukele sobre la reelección, y también ella cómo ve el hecho de que pues nunca les cumplieron los partidos políticos tradicionales como salvadoreños para poder verdaderamente incidir en los grandes temas de país. Escuche. ¿Qué te pareció el anuncio del presidente el 15 de septiembre? Para nosotros fue día de fiesta. Fue día de fiesta. Nosotros esperábamos que él tomara esa decisión. Porque yo en lo personal, voy a hablar por mí. Sí. Yo por mí, el presidente debería de quedar como se quedó Arena, que nada más cambiaba de muñequito, pero ellos gobernaron por 20 años. El FMLN gobernó por 10 años, nada más cambiaba de muñequito representante. Pero no, mi presidente no es ningún muñequito que lo hacen para allá y para acá. Bendito sea Dios. Pero por nosotros, que nuestro presidente se quede por un buen tiempo. Sí. ¿Para qué? Para que el país logre salir adelante. Y no digo que el presidente está haciéndolo todo, no. Pero como él siente el apoyo del pueblo salvadoreño, por eso él también le echa ganas. Le echa ganas nuestro presidente. Y gracias a Dios el pueblo, estamos con él. Porque yo me siento parte de ese pueblo. Estamos con él y él sabe que cuenta con nosotros. En lo que nosotros podamos apoyar, nosotros lo vamos a hacer. Y cuando él dijo lo de la reelección, para nosotros fue emocionante, fue algo tan bonito que lo esperábamos, lo anhelábamos. Sí. Y como te repito, Nathan, por nosotros que él se quede varios periodos. Sí. Exactamente. ¿Está transformado el país para ti? Sí. ¿Está transformándose? Sí, está transformándose. En ese camino va. Y el país... No se va a arreglar todo de la noche a la mañana. Obviamente, eso se entiende. Es como cuando tú construyes una casa. No la vas a construir de hoy y ya mañana ya está hecha. Eso no es cierto. Va ladrillo por ladrillo, poco a poco. Entonces, como el país se lo entregaron al presidente, nada que ver con lo que hay ahorita. Digan lo que digan. A nosotros sí que, te repito, no, ya no nos engañan. Por más de que todas estas diputadas... pobrecitas, que no saben ni expresarse, vengan a decir cuánta cosa y media. No, nada que ver. Nosotros lo estamos viviendo, estamos viendo la transformación que nuestro país está teniendo. Gracias a Dios y al presidente, que tiene, es visionario él.
Él es visionario y él está viendo más adelante. Él siempre, siempre se adelanta. El presidente Bukele lograra romper el esquema político, la hegemonía que venía teniendo Arena FMLN, por los resultados ahora en día, Arena FMLN están reducidos a su más mínimo capital político. Sí. Parece ser que están como en negación, no aceptan. ¿Tú crees que lo que están viviendo estos partidos políticos, porque hay un adagio que dice, ¿verdad?, que siembra tormentas y cosecharás tempestades. ¿Tú crees que ellos se merecen lo que están pasando? Por supuesto que se lo merecen. La población. Se lo merecen, se lo ganaron a pulso. ¿Por qué? Porque engañaron al pueblo. El FMLN engañó al pueblo. Lo engañó, haciéndoles creer que velaban por el pueblo. No era cierto. Eso no era cierto. Ya ellos ya traían su plan. Entonces, todo este tiempo vivieron a costillas del pueblo. Y ahora están peleando con uñas y dientes porque sienten que se les va la mina de oro. Ya se les fue. Realmente ya se les fue. Y yo bendigo al presidente Nayib Bukele porque sí sabe ser un líder. Ese hombre sí, a pesar de su corta edad, sabe ser un líder. Ha sabido llevar ha ido llevando el país por un buen camino. Entonces, esta gente se opone, ¿y por qué? Porque perdieron lo que ellos, según ellos, tenían seguro en su mano. Lo perdieron. Entonces, ahora se lamentan, lloran y se quejan de todo. ¿Por qué? Porque es lo único que les ha quedado, puras quejas. Pero realmente sí se lo merecen. Se lo merecen porque uno no se puede ir por el mundo haciendo maldades. Y ellos al país, puras maldades le hicieron. No hicieron nada bueno para el país. Oh, que las obras estas, el presidente no puede inaugurar nada. ¿Has escuchado que ellos dicen que hicieron mucha obra? Es risible, Nathan, es risible. Miren, amigos, Albita Casillas, como siempre, saludándote y felicitándote desde Las Vegas. Nos gusta cómo nos informas, diciendo las cosas como son. Gracias, Albita. Miren, nos vamos a detener un poquito para analizar lo que expresó hoy. Yo siento que Rosa Aminta Herrera está muy, pero muy ubicada y muy informada. Y yo creo de que el sentimiento que ella tiene es el sentimiento de una mayoría grandísima en los Estados Unidos. Y un sentimiento que se respeta. A lo mejor algunos no lo compartan, pero no por eso vamos a descalificar las palabras de ella. Yo pediría un poco más de sensatez y respeto, ¿verdad? Que es lo más importante. Todos debemos de respetarnos, no debemos de atacarnos siendo hermanos salvadoreños. Evidentemente, tenemos una posibilidad, todos los ciudadanos de este país, que es el tener el arma más poderosa, ¿verdad? Como es el voto. Y de esa manera, pues, y tal como ha venido sucediendo en los últimos 30 años, después de la firma del acuerdo de Chapultepec, es que ahí de esa forma se nos permite poder decidir quiénes queremos como pueblo salvadoreño que estén como diputados y que estén dirigiendo la rienda del país en la Asamblea Legislativa y en el Ejecutivo, ¿verdad? Yo creo que es prudente. Ahora, ¿por qué vamos a descalificar las palabras de Rosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo siento de que hay mucha gente que se siente representado y se siente que lo que la señora expresó hoy es lo que ellos expresarían si tuvieran la posibilidad también de que se les diera micrófono y cámara para poder expresarse.
Yo aplaudo que los salvadoreños en el exterior ahora estén muy interesados en incidir en el rumbo del país. En el pasado eso se les negó y está claro, hay que decir las cosas como son. Yo lo platicaba ayer con Julio Valdivieso y le decía yo, son 3 millones de salvadoreños viviendo fuera, pero verdaderamente imagínate que vote más de un millón y medio que esté habilitado para votar, que vote un 30% de eso, son 3 millones y medio de salvadoreños, ya inciden. Y ojalá verdaderamente ahora sí hagan valer su derecho. Así que yo aplaudo y agradezco verdaderamente la confianza de Rosa Aminta Herrera para poder venir al programa. Estoy comprometido en abrir espacios, no a lo mismo que vivimos entrevistando todos, no. Hay que abrirle espacio al verdadero pueblo, a personajes como Rosa Aminta y a otros aquí dentro del país. Miren, me han contactado de unas mujeres que tienen una cooperativa agrícola que producen pepinos, producen chile, y también les vamos a abrir el espacio. ¿Por qué no? Son mujeres luchadoras y hay que abrirles el espacio. Gracias a Lunel Sagrad, dice, saludos Natán, bendiciones desde California. Saludos, gracias, muy amable. Natán desde Chicago, saludos. Pacheco. De verdad. Miguel dice, la verdad, Natán, es que la historia de ella no es una burla. La mayoría hemos sufrido, no es fácil dejar nuestro país. Gracias a Dios ella ha vuelto a nuestro país y gracias a nuestro presidente puede regresar. Lupe Borja, exacto, Natán, cada quien expresa lo que siente en diferente manera y muchos no pensamos lo mismo. Sí, pero hagámoslo con respeto. Hagámoslo con respeto, por favor, ¿verdad? Eso es lo más importante. Todos tenemos derecho a expresarnos, todos, pero hagámoslo con respeto. No personalicemos, no insultemos, porque no es lo que este servidor quiere promover, ¿verdad? Sino respetémonos. Hagamos crítica constructiva, por favor, ¿verdad? Eso creo que nos va a hacer grandes como seres humanos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Miren, reapareció el expresidente Mauricio Funes Cartagena. Y muchos dicen, a mí no me consta, pero en redes sociales han circulado algunos segmentos de esta entrevista que le dio a un señor. Ese señor acostumbra a entrevistarlo, ¿verdad? Al expresidente. Y bueno, hoy resulta que no viene porque lo van a ejecutar, ¿verdad? Le van a quitar su vida. O sea, bueno, fíjense que muchos, yo no sé, a mí no me consta, ¿verdad? Yo solo voy a repetir lo que dicen, que andaba medio a pichinga, medio jarra, yo no sé. Ustedes han visto los videos. Yo no voy a compartir el video porque verdaderamente no me interesa. Tampoco que me vayan a reclamar por estar usando un contenido que no es mío, ¿verdad? No quiero esos problemas. Pero sí vamos a escuchar el audio de lo que él expresó. En realidad, no sé los argumentos. Lo que sí es una realidad, aquí está su ex esposa, madre de uno de sus hijos, el hijo menor de él. Uno de sus hijos más pequeñitos, como es doña Wanda Pignato, aquí está. Aquí está su secretario de comunicaciones, aquí está quien era uno de sus principales asesores y promotores, como es Miguel Menéndez Mecafé. Todos los que tuvieron alguna cosa que ver con Mauricio Funes Cartagena están topados, jalados, encarcelados. Y él no, ¿verdad? Porque dice que no confía. Esto fue lo que dijo el expresidente Mauricio Funes. Y después hacemos un análisis referente a su situación jurídico y legal, amigos paisanos. Funes es un ladrón. Y como es un ladrón, está inhabilitado a opinar en política. Sus opiniones con respecto al gobierno actual o al sistema de justicia penal no tienen validez porque es un ladrón. Y vea usted que cuando yo publiqué los tweets, si usted
tuvo la paciencia, yo no la tengo realmente, usted sí la tiene. Yo, si usted comienza a leer las reacciones de la gente, ¿qué decían? Funes, ladrón, presentate, si sos inocente, presentate y defendete acá. ¡Qué estupidez, Raúl! ¿Cómo voy a llegar yo a El Salvador a enfrentar un sistema de justicia penal que está en mi contra, que ha cargado todo en mi contra, que ha cometido arbitrariedades e ilegalidades, que ha violentado el debido proceso durante más de 4 años, que me ha hecho imputaciones arbitrarias e ilegales? ¿Me voy a ir a someter a ese sistema de justicia penal? ¿Qué me va a pasar? ¿Llego yo? ¿Meten preso? Y me asesinan en la cárcel, y no van más de 80 asesinados acusados injustamente, pues, bajo el régimen de excepción. ¿Qué les cuesta deshacerse de Funes? ¿Qué le cuesta deshacerse de Funes? Me asesinan en la cárcel, o me refunden en la cárcel, y no me permiten defenderme, no me van a permitir defenderme. Entonces, la gente que dice, Funes, si te consideras inocente, venía a defenderte, tener los pantalones de defenderte. Es que no soy estúpido, Raúl, no soy estúpido, perdón la expresión, pero no soy estúpido. Si yo llego a El Salvador, inmediatamente me toman preso, me refundan ni siquiera en el sector 9 de Mariona, donde está Tony Saca, sino que me mandan a la cárcel de máxima seguridad, como lo hicieron con Juan Carlos Guzmán Verdugo. Me mandan a la cárcel de máxima seguridad junto con los mareros y le ordenan a un pandillero: asesinen a Funes, desháganse de Funes, que haya una reyerta, invéntense ahí una pelea interna y acuchillen a Funes y lo eliminamos de una vez por todas, porque este tipo nos está causando mucho problema cada vez que abre la boca. Bueno, Dicen, ¿verdad?, que no andaba en sus 5 sentidos, ¿verdad? Dicen, no sé, la verdad, yo he revisado el video y bueno, está un poco raro, ¿verdad? Pero bueno, habría que ver, ¿verdad? Habría que ver, ¿verdad? Así es que vamos a ver qué pasa. Lo cierto es de que se hizo una reforma a las leyes para que este señor sea procesado en ausencia, y aun y cuando no esté en el país enfrentando como se debe la justicia por los señalamientos que se le hacen en su contra, él podrá ser procesado, y si hay una resolución condena, pues también se va a desarrollar. Él alega en esa misma declaración que da ahí que él no puede ser traído a El Salvador ni extraditado porque él es un ciudadano nicaragüense, y a los ciudadanos nicaragüenses la Constitución de Nicaragua no permite que los extraditen. Podrá ser verdad, pero bueno, al final yo creo de que no se puede argumentar que no hay pruebas si no viene él a presentarse o sus abogados a presentar pruebas en descargo de lo que se le está acusando, ¿verdad? El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, habló hoy, dijo que Funes había fortalecido a los grupos criminales de pandillas con aquella famosa tregua o negociación perversa, ¿verdad? Y por otro lado, también el fiscal general habló de que continuará en su contra el proceso, no importando que se encuentre él en Nicaragua, ¿verdad? Así es que bueno, no hay más, amigos, que esperar a ver qué rumbo toma, ¿verdad? El
el proceso en su contra. Tiene varios procesos abiertos el señor Funes, ¿verdad? Pero bueno, Avispi Cruella, saludos Avispi, R de Granado, Reinaldo, buenas noches, dice, y todos los que están. Hey amigos, dejen su like, por favor. Dejen su like, es importante para este servidor que dejen su like, ¿verdad? Para que le digamos a la plataforma que este es un contenido que a ustedes les interesa. Bueno, otro que ya sabemos dónde está, ¿verdad? Porque lo dijo hoy el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, es el ex candidato a la presidencia de Arena, Norman Quijano, ex diputado de la Asamblea Legislativa y diputado del Parlamento Centroamericano. El fiscal general de la República dijo que el señor Norman Quijano se encuentra en Estados Unidos. Tienen información de que viajó hacia ese país. Según el fiscal general, Norman Quijano está en ese país. Bueno, si se encuentra ahí y tiene difusión roja con fines de localización para ser extraditado, pues debe de ser traído. El fiscal general dijo que esta persona, la última información que se tiene es que viajó a Estados Unidos y creemos que se encuentra en ese lugar y también está vinculado a pactos de no persecución penal a favor de delincuentes, ¿verdad? Y sobre este tema, sobre Norman Quijano, pues hablamos con el criminólogo Misael Rivas para analizar la posibilidad de traerlo extraditado para que también pues responda por sus por los delitos que se le imputan, las acusaciones que en su contra pesan. En primer lugar, entiendo de que si ya tienen información, inteligencia policial ya les ha traído todo lo que es, por lo menos, el recorrido de lo que ha hecho y tienen la noción o tienen localizado. Ahí será ellos los que, a través de los tratados que se tienen con Estados Unidos, puedan ejercer si dentro del proceso se puede realizar la extradición del señor diputado. Si este es o no extraditable, por parte de Estados Unidos hacia nosotros. Ahí van a ejercer un montón de cosas. Por ejemplo, Estados Unidos va a pedirte que entonces que seamos recíprocos con otras cosas y eso es lo que nos va a llevar a un estira y encoge. Son de las cosas que vamos a ver en reto al Estado salvadoreño versus al Estado de los Estados Unidos de América, pero no creo que debemos de estarnos poniendo eso como una situación única. Yo creo que entre las cosas positivas es el combate que se está haciendo, la defensa de los derechos de todos los salvadoreños. No, con el régimen no se está violentando los derechos. Lo que sucede es que se está permitiendo entender por parte de los que explican como opositores, explican y dicen, miren, en El Salvador lo que pasa es que ya finalizó el motivo del régimen, de la excepción, que eran los 87 muertos. No es cierto. El señor presidente y el gabinete de seguridad, así como el señor fiscal general de la República, han determinado que el motivo ha sido finalizar por fin con las pandillas. Y ese motivo no ha terminado. A pesar que, según lo que escuché en la mañana, van 56,000 detenidos, eso no implica que ya terminó. Yo explicaba ante ustedes y ante otros medios que, dependiendo de lo que se está observando y lo que estamos captando, no son los tales 77,000 facinerosos que estaban dentro de las pandillas. Si llevamos 56,000 y todavía son operativos, estas personas están más o menos alcanzando entre los 105 y los 110,000 delincuentes dentro de lo que son las pandillas, porque no solamente son los operativos directos, sino que también son los colaterales. Y esto llámense a los que denominan a amigos, postas, simpatizantes, recogedores de la extorsión, no solamente sicarios ni corredores de programa.
Bueno, amigos, esto último que hablaba Misael Rivas tiene relación con las críticas por el tema de la violentación a los derechos de algunos detenidos en el régimen de excepción. El fiscal general de la República también habló del tema esta mañana y dijo de que es muy fácil que a través de los familiares se señale que se está violentando los derechos de algunas personas, dejando entrever el señor fiscal que algunos de los que han salido a ser defendidos por sus propios familiares sí tienen problemas con vinculaciones por colaboraciones con grupos criminales, ¿verdad? El fiscal lo dejó entrever hoy por la mañana, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de Norman Quijano, dice por acá el señor... Dice por acá un señor, ya les digo, el Che Guevara, dice por acá un señor. Déjenme que quiero encontrarlo, dice que tiene fuero, no hablemos carburo. Bueno, mire, le voy a responder. Yo no hablo carburo, ¿verdad? Yo todo lo que les presento aquí es basado en declaraciones que ha dado algún funcionario, ¿verdad? De si lo vayan a poder extraditar o no. El criminólogo dice que se deben de hacer las valoraciones respecto a ese tema. Hay un tratado de extradición entre Estados Unidos y El Salvador. Si Norman Quijano está allá y hay una difusión roja con fines de localización por parte de Interpol en su contra, puede ser que lo detengan. Esos elementos respecto a si puede ser traído o no son analizados después por la justicia en donde es ubicado la persona que es requerida por algún país con el que esa nación tiene tratado de extradición. Entonces, yo no estoy diciendo que lo van a traer o que yo estoy afirmando que lo van a traer. No, yo estoy basado en lo que dice Misael Rivas, señor Che Guevara, creo que era el señor que se llamaba, dijo que se llamaba Che Guevara. ¿Verdad? Entonces, se lo dejo claro porque yo no estoy hablando carburo, ¿verdad? Ni acostumbro, ¿verdad? Trato de no mentir. No es que no lo haga, pero al menos intento no mentir, ¿verdad? Entonces, le debo de dejar en claro eso por lo que entiendo, ¿verdad? Y me pongo el saco porque yo soy el que estoy diciendo de que si lo pueden, si, basado en lo que dice el criminólogo Misael Rivas, si lo pueden traer o no, ¿verdad? No encontré el comentario que hizo el señor que se hace llamar como Che. No sé, permítanme, lo estoy buscando. El Che Guevara dice, ya no perdamos el tiempo en lo mismo, hay que salirse del Parlacen y quitar el fuero a los diputados. Él es. Y de ahí hay otro donde dice aquí el mismo señor, el Che Guevara dice, chorros de tinta y tiempo, el problema es el fuero, Parlacen no sirve para nada. Dice este señor Douglas Castro, bueno, como periodista profesional puede verificar la fuente. Hoy resulta que se le olvida, digo, pues, verificar la fuente. No sé a qué se refiere el señor Douglas Castro, dice. Bueno, como periodista profesional puede verificar la fuente. Hoy resulta que se le olvida, digo, pues. Bueno, la verdad es que hay personas con las que no se puede, ¿verdad? Y no vamos a detenernos, la verdad, ¿verdad? Consideraré su comentario, señor Castro, como crítica constructiva, ¿ok? ¿Verdad? Así que bueno. No le dé explicación a ese Rey Nester. Sí, verdaderamente hay personas con las que no se puede, ¿verdad? Yo estoy hablando de la extradición de Norman Quijano, no porque yo lo asegure. Estoy hablando porque el criminólogo Misael Rivas lo dijo. Y si está en Estados Unidos, y El Salvador tiene con Estados Unidos un tratado de extradición, ¿por qué no se va a activar? Escuche, señor Che Guevara y el otro señor
lo que dice Misael. Aquí está, mire. En primer lugar, entiendo de que si ya tienen información, inteligencia policial ya les ha traído todo lo que es, por lo menos, el recorrido de lo que ha hecho, y tienen la noción o tienen localizado. Ahí será ellos los que, a través de los tratados que se tienen con Estados Unidos, puedan ejercer si dentro del proceso se puede realizar la extradición del señor diputado, si este es o no extraditable, por parte de Estados Unidos hacia nosotros. Ahí van a ejercer un montón de cosas. Por ejemplo, Estados Unidos va a pedir de que entonces que seamos recíprocos con otras cosas, y eso es lo que nos va a llevar a un estira y encoge. Son de las cosas que vamos a ver en reto al Estado salvadoreño versus al Estado de los Estados Unidos de América, pero no creo que debemos de estarnos poniendo eso como una situación única. Yo creo que entre las cosas positivas es el combate que se está haciendo, la defensa de los derechos de todos los salvadoreños. Por eso puse de nuevo a Misael, ¿verdad? Para que ustedes puedan de alguna manera entender que no soy yo el que estoy asegurándolo, ¿verdad? Sino que, bueno, de alguna manera, pues, existiendo un tratado de extradición. Bueno, vamos a información de último momento, amigos. Niegan libertad para exmilitares capturados por asesinato de periodistas holandeses. Los defensores solicitaron medidas para los detenidos debido al cuadro clínico de los exmilitares. El juzgado de primera instancia, Dulce Nombre de María, en Chalatenango, negó otorgar medidas sustitutivas a la detención y liberar a los exmilitares José Guillermo García y al coronel de infantería Francisco Antonio Morán Reyes, detenidos por el asesinato de los periodistas holandeses durante el conflicto armado. Ambos son acusados del delito de asesinato, Morán como autor mediático y García en comisión por omisión en perjuicio de Coscoster, Jan Cupier, Hans Terlach y Jupp Willemsen, en un hecho ocurrido en marzo de 1982. El delito de asesinato tiene una pena de prisión de 15 a 20 años según el Código Penal de 1973, y el juez y es juzgado ya por tener dicho delito a la pena de prisión y mencionada, excede el límite máximo de 3 años de prisión que se refiere a la dicha disposición. La excarcelación fue solicitada por los defensores Oscar Gerardo Ramírez Marinero y Octavio Parada Hernández, argumentando el cuadro clínico de la enfermedad. Bueno, seguirán privados de libertad. Se alegaba que su avanzada edad y su delicado estado de salud, bueno, no permitiría que pudieran ellos estar encarcelados. Pero bueno, van para el bote, vean. Y mañana quiero invitarles desde ya. Vamos a estar platicando de crímenes de guerra de ambos bandos. No solo vamos a hablar de este caso, ¿verdad? Pero vamos a hablar de ambos bandos. Y vamos a hablar de esto con alguien que conoce muy bien, ¿verdad? El exdirector de El IDUCA y ahora miembro de Vidas, que es precisamente una ONG que está ayudando, asesorando a víctimas de crímenes de lesa humanidad remontados al pasado conflicto armado y en ambos bandos, ¿verdad? Ellos tienen casos de ambos bandos. Entonces vamos a estar hablando con él día de mañana. Benjamín Cuellar viene con nosotros para poder analizar estos casos, estrictamente estos casos, ¿verdad? Recuerden que hubo un comunicado que emitieron militares retirados, ¿verdad?, por las capturas. Los oficiales retirados de la Fuerza Armada manifestaron su descontento ante la detención del ex ministro de Defensa Nacional, general José Guillermo García, y el ex director de la extinta Policía de Hacienda, el coronel Francisco Antonio Morán, el pasado viernes 14 de octubre, quienes son acusados del asesinato de 4 periodistas holandeses, un hecho ocurrido en 1982. Mañana vamos a estar ampliando más los conceptos respecto a este tema, ¿verdad? Desde ya están invitados. Mañana, 6:30 a.m., Benjamín Cuellar, crímenes de guerra, procesos abiertos. Vamos a estar hablando, va a ser una muy buena entrevista, de ya están invitados. Bueno, mis amigos, antes de despedirnos, agradecerles a los que siempre, por supuesto, tienen a bien. Dios les multiplique.
su cooperacha y siempre les dejo los códigos por si quieren, por medio de la Chivo Wallet, por medio de Bitcoin, cooperar, ¿verdad? Así que gracias. Sí, bueno, ya somos casi 800 conectados, solo 375 likes. El que no haya dejado su like, no es obligación, ¿verdad? Si le gusta, pues la manita arriba, ¿verdad? Por favor. Así que, ¿verdad? Aquí está el código para dólares en la Chivo Wallet. Pacheco. Dice Benjamín, no hombre, pero es que no se trata de eso. Se trata de, vamos a hablar estrictamente del crímenes de guerra. Y esta gente, recuerden que este señor Benjamín Cuellar fue uno de los que presentó, uno de los que firmó el recurso de inconstitucionalidad que terminó declarando ilegal la ley de amnistía que protegía los crímenes de la extinta Fuerza Armada y del FMLN. Así es que por ahí anda la cosa, por eso los vamos a entrevistar, ¿verdad? Y es en el contexto de lo que está pasando. Bueno, gracias amigos a todos, cada uno de ustedes. Recuerden suscribirse al canal. El canal Las Cosas Como Son con Josué Nathan Vaquis. Darle me gusta a la página y seguirme en Twitter y en TikTok. Ahí estoy compartiendo bastante contenido. Y también les pido de favor pues que me vayan a seguir en Instagram. Aparezco como @NathanVaquisTV. Por favorcito, se los pedimos de todo corazón. Es lo único que les pedimos. Gracias, Natán, tu entrevista de hoy hermosa. Gracias a ti, a Bispi Cruella, por tus palabras. Chino Reyes no lo había saludado. José Rendedoro, gracias por informarnos. Saludos desde California. Germán Bonilla, gracias, muy buena información. Bueno, nos vamos. Una verdadera bendición estar aquí con ustedes para informarles, mantenerles informados, debidamente actualizados. Será hasta el día de mañana, 6:30 a.m. Pórtense bien, que nada les cuesta. Ustedes me conocen, yo soy Josué Nathan Vaquis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, dependiendo a qué hora vean el programa. Hasta mañana.